Como es sabido, en las localidades de Salto, los vecinos no pueden votar al delegado municipal, ya que la ordenanza que lo permitía fue derogada por el actual intendente Oscar Brasca. Por eso, este año de elecciones presidenciales, reabrió el debate de si era o no justo. Y una de las mayores expectativas de los vecinos al escuchar las propuestas de los candidatos era saber a quién propondrían como delegado del pueblo, o bien si iban a poder volver a votar a quién los representaría. ¿Continuidad o cambio? Fueron las palabras que los electores más escucharon por estos días. Y entre la vorágine de sumar votos, la rivalidad, hubo varias denuncias. El partido Frente para la Victoria, que lidera Cura Alessandro, denunció campaña sucia. Destrucción de pasacalles en Arroyo Dulce, el envío de cartas intimidatorias a vecinos e instituciones de Arroyo Dulce con la firma falsificada del candidato a delegado Luis Mitch, el ataque verbal permanente al candidato intendente Cura Alessandro. Por ese entonces proponían una campaña limpia, por el bien de la comunidad. Las elecciones se vivieron con total normalidad y sin disturbios. Al final del día, los resultados de las mesas de Arroyo Dulce dieron como ganador a Carlos Pérez, del partido Cambiemos, quien no había asegurado quién sería su delegado municipal. Pero según el recuento general de dichas elecciones, el triunfador fue Cura Alessandro. Por lo tanto, los vecinos de Arroyo Dulce supieron que su futuro representante sería Luis Mitch. Desde entonces, los allegados a Luis Mitch aseguran que la campaña sucia continúa. Como así también continúan los comentarios. Se dijo que él no quería asumir, que se había peleado con Alessandro, que desde el partido no querían que él asumiera y asumiría a Rafael. Fuimos entonces a preguntarle a Luis Mitch. Él nos respondió que por el momento no dará declaraciones. Va a esperar a que pase el balotaje y las aguas se calmen. Sin embargo, nos aseguró que no hay modificaciones. Él será el próximo delegado de Arroyo Dulce. Se dijeron tantas cosas, pero bueno, déjalos que hablen, aseguró. Prometió que cuando todo se calme, hablaremos de su futuro mandato y las mejoras que desea realizar.